There we go. Okay. Hello, guys. Good evening. How are you today? How are you guys doing? Good evening. Awesome. Good evening. Thank you, Rafael. Thank you. Good evening. Good evening, Henry. How are you? I'm fine. Great. Thank you so much. Thank you. Happy to see you again, guys. Thank you. Me too. Great. So today, guys, we're going to learn. Again, we're going to have an hour so we can learn new things. Sorry for the delay, guys, but I was in another meeting. So that is the reason why I'm late today. So I apologize. I can see that you guys are really punctual, and I really like that. So thank you for that, guys. We're just going to wait for a few seconds so the other classmates can join the session, okay? Because I can see that we are only 8 this time. We are supposed to be like 16 or something like that. So we just need to wait for a few more moments, okay? So let's see. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día, guys? ¿Qué han hecho? ¿Han ido a trabajar? Supongo que eso, ¿verdad? Creo que la mayoría trabajamos. Entonces, sí, probablemente lo de siempre, ¿verdad? Trabajar. Uh-huh. Correcto. Nice day. Ok, awesome. Ok, very good. Esas noticias son las que nos gusta escuchar, que nos ha ido bien. De repente uno tiene malos días, ¿verdad? Pero también hay buenos días, así que hay de todo se da en la vida. Así que, bueno, hay que disfrutar los buenos días. Ya cuando uno crece, a veces parece que todos los días son de trabajo, trabajo y trabajo. Ya, se vuelve un poco aburrido. Monótono. Monótono, correcto. Monótono. Hay que buscar formas de divertirse también, ¿verdad? Es correcto. Okay. So what can you tell me, guys? What kind of things do you enjoy? What kind of things do you like? What hobbies do you have? Do you like to maybe exercise? Or maybe do you like to visit your family or just hang out with family or friends? What kind of things do you like? Works. So you like money, Rene? That's probably what you like the most. No, it's only necessary. That's true. Yeah, that's true. I mean, I think that if we had a lot of money, probably we wouldn't go to work. We go to work because we have to, right? Yeah. Es un mal necesario. Eso no es que uno quiera. Pero ¿no creen ustedes que tal vez se aburrirían si, digamos, no tuvieran nada que hacer, por ejemplo? ¿Nunca han pensado en eso? Yes. Depende de si con dinero o sin dinero. Esa es la clave, ¿verdad? Con dinero creo que no nos aburriríamos, ¿verdad? Iríamos de ahí de viaje a otro país o cosas así. Yo personalmente, a mí me gusta bastante los deportes, me gusta bastante el fútbol, no sé si a ustedes también, pero si yo pudiera, pues viajaría como a Inglaterra, Alemania, España, ¿verdad? Todos esos países. Correcto. Ok, vamos a ver, guys, para ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros el día de hoy? Bueno, el día de ayer queríamos practicar un poco, pero no tuvimos tanto la oportunidad de hacerlo, tanto como yo quería, porque tuvimos unos problemas técnicos ahí, ¿verdad? Me equivoqué a la hora de hacer los breakout rooms y terminamos haciéndolos de 5 en lugar de 3. Entonces, ahora vamos a practicar un poco más. Igualmente vamos a avanzar con los temas, ¿verdad? Porque creo que para esta semana tenemos que completar la sección 1 y la sección 2. No son muchas actividades, son pocas y están bastante sencillas, ¿verdad? Creo que ustedes las manejan muy bien porque ustedes tienen muy buen conocimiento de inglés. Pero igualmente pues vamos a avanzar con los temas y vamos a despejar cualquier duda que tengamos y vamos a practicar también. Así que eso sería como el plan para el día de hoy. Vamos a practicar, vamos a hablar un poco más que ayer. So, let's see, guys. Vamos a ver. Permítame un instante, que Zoom últimamente está un poco raro. Mm. No sé por qué. Ahí está. Ah, ok. Bueno, yeah, like I mentioned before, guys, like I mentioned yesterday, it seems like Zoom is acting up. It's not responding to what I want. It's basically doing what it wants, okay? It's not doing what I say. So, do you remember, guys, what we were talking about yesterday? Does anybody remember that? What we were saying yesterday? Yes, the possessive, The possessive adjectives, right? That is correct. I practice. That is correct. So, Rene, can you give us an example for the possessive adjectives, like something, whatever you want to? Mm, One example, hmm Yes, this is my t-shirt. that's good. Very good. Excellent. So, we were saying yesterday that the possessive adjectives is something that we can use as we can talk about ownership of something, right? Like my shirt, just like Rene said. Or in other situations, when we are talking about people, we are not referring to ownership, but we are talking about a relationship, okay? Like, for example, my mother, my sister, my father, things like that, right? Uh, so besides that, guys, we also that learned how to pronounce the contractions and also some of the possessive adjectives, right? So, for example, vamos a ver aquí. Les voy a mostrar lo que estamos viendo el día de ayer. Rapidito. Vamos a hacer... Aquí está. Vaya. Esto es lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Entonces yo les explicaba cómo se pronunciaba cada una de las contracciones y creo que ustedes hicieron un excelente trabajo porque lo han entendido perfectamente bien. Muy bien. So decíamos I'm, your, she's, his, it's, we're, there, right? Y dijimos de que habían palabras que tenían la misma pronunciación, como esta contracción de you are. Tenemos your. Both of them have the same pronunciation, okay? And then we have the contraction for they are. We have their. And also the possessive adjective there. They both have the same pronunciation. That's what we said yesterday. De acuerdo. Vamos a ver, guys. Vamos a continuar. Entonces, perdón. Déjenme ver por acá, guys. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mm, Bueno, ahora sí creo que ya estamos todos, ¿verdad? Ya vemos 16. Nuestro grupo es bastante pequeño, pero es bueno. De alguna forma también es bueno, ¿verdad? Así tenemos más la libertad de poder conocernos mejor todos. Vamos a ver aquí. Solamente quiero revisar dónde nos quedamos, guys. Ok, vamos a ver esto el día de hoy. All right, guys. So the topic for today is going to be the WH questions, okay? So what is a WH question? Basically, a WH question is something that begins with these words, okay? What, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. So that would be a WH question, okay? You can see we name these kind of sentences WH questions because most of the times they begin with a WH word, okay? Like what, when, where, who, whom, which, whose, why. The only exception would be how. That's the only exception, okay? But then all the other words have the WH at the beginning, okay? So we use these kind of sentences, these kind of questions, so we can ask information, okay? En inglés, guys, tenemos, bueno, no, creo que también en el español, tenemos dos formas de hacer preguntas. Tenemos preguntas de información y tenemos preguntas de sí y no, ¿ok? Entonces, por si no lo sabían, o bueno, para los que no lo saben, las preguntas de información es en las cuales nosotros la respuesta no va a ser un sí y tampoco va a ser no, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros preguntábamos antes, ¿de dónde eres? Where are you from? Okay, so the answer to that is not going to be yes, and it's not going to be no either, okay? We need to answer, and we need to provide information, okay? Like, I am from El Salvador, or I am Salvadoran, for example. So we are not going to say yes, we are not going to say no. That's not the way that it works, okay? With information questions, we provide an answer with information, okay? Entonces, acá tenemos las otras preguntas, que es, por ejemplo, si a ustedes les preguntan, digamos, ¿vienes de El Salvador? En ese caso, sí es una pregunta del tipo sí o no, ¿correcto? Porque vamos a decir, en inglés, la pregunta, ¿do you come from El Salvador? And then the answer will be, yes, I am, or no, I am not. Okay, les voy a poner aquí un ejemplo. Esto es aparte, okay? Las WH questions, we give information, like, where are you from? Y la respuesta, I am from, perdón, El Salvador. Ahí está. Esta es una pregunta de información. A WH question, guys. And then, do you, o digamos de otra forma, are you Salvadoran? La respuesta va a ser, yes, I am. Bueno, vamos a hacerlo bien. Yes, comma, I am. Or, no, I am not. ¿Ok? Entonces acá, este tipo de preguntas, si ustedes se fijan, esta comienza con la WH word. Y acá no tenemos una WH word. Entonces, en ese caso, la respuesta va a ser sí o no. No es información. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Esos son como los dos grupos principales de preguntas que nosotros tenemos. Vamos a ver por aquí. Bueno, me gustaría preguntarles a ustedes, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta o la palabra más bien, what and which? What do you think that is the difference between those two words? Okay. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos what and which. Perdón, era así con H. Creo que what es qué, ¿verdad? No sé. Y ajá, which es cuál. Correcto. Which. Ajá. Vaya, pero si usted dice, Raquel, por ejemplo, what is your name, ¿mm? ¿Cuál sería la traducción al español? Ah. ¿Cuál es tu nombre? Correcto. Ajá. Correcto. Entonces, what en algunas ocasiones también puede significar cuál. Ok. Entonces, uh-huh, veamos. Es que tenía entendido que era por cantidad alguna. Una uh-huh tenía pocas posibilidades y la otra tenía más. La de wish creo que es la que tenía más. Es correcto. Muy bien, muy bien. René. Bueno, muy bien lo que dice René. Solo creo que es básicamente de la forma opuesta, por así decirlo. Which es cuando tenemos una cantidad como más definida, más limitada, ¿verdad? Y what es cuando hay muchas posibilidades. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿cuál es tu nombre? Las opciones son muchísimas, ¿verdad? En cambio, si nosotros decimos which, por ejemplo, perdón, siempre lo estoy haciendo igual. Which is, sí, vamos a ver. Which city are you from? Por ejemplo, digamos, en este caso pudiera ser, si preguntamos de cuál ciudad eres, estamos preguntando algo que tiene unas opciones, digamos, un poco más limitadas, ¿verdad? A diferencia de si que preguntamos nosotros, ¿cuál es tu nombre? ¿Ok? Nosotros no lo sabemos, el nombre de la persona, y hay muchísimas posibilidades para eso. A diferencia de si utilizamos which, ¿ok? Es un número más reducido, por así decirlo. O sea, como en pocas palabras, es más específico usar which, pero es prácticamente en algunas, o sea, cuando estamos hablando de algo que ya tenemos, por ejemplo, un poco más de conocimiento. Correcto. No estamos hablando directamente de algo, y el what es cuando tal vez no sabemos de qué estamos hablando y hacemos la pregunta. That is correct, Rafael. Very good. Esa es la respuesta, guys. Ambos pueden tomar, digamos, casi el mismo significado, pero esa es la diferencia. Justo como Rafael dijo, which we have like more limited options, okay? We have some, let's say, known options, something that we already know. When it comes to what, it may be something that we don't know, okay? Entonces, like demonstrative. Adjectival, like which one, which ones. Okay. Which one, right? It's like if you say that is my notebook, then somebody can ask which one, okay? Probably you have just a couple of notebooks in front of you, and then you are just asking for which one in specific, okay? So we have a limited number that we know. So that is like the difference, guys. Thank you. You're welcome. Okay, so, ¿estamos claros, guys? ¿Los demás? Ok, muy bien. Entonces les quería dar ese pequeño como de tip, porque sé que a veces los utilizamos, o a veces solamente utilizamos what como si fuera qué todo el tiempo, pero también puede significar cuál, ¿ok? Tiene también ese significado. Ya vamos a hacer algunas, me gustaría que quizás hagamos algunas oraciones utilizando estas palabras. Vamos a hacer como algunos ejemplos, los podemos anotar y más tarde cuando practiquemos ustedes los pueden compartir entre ustedes. Así que vamos a hacer eso. Vamos a ver acá, permítame un instante, guys. Okay. Vaya, vamos a escuchar un video rapidito solamente para... como parte de la clase, la parte de listening. Así que vamos a hacer eso. Solamente dura 52 segundos, guys. Y aquí vamos. Así. Vamos aquí. Pueden escuchar, ¿verdad? Okay. Will be able. Okay, very good. There we go. Yes. Awesome. Thank you. There we go, guys. To ask and answer questions with B, using WH question words. What, who, where, when, and how. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH questions with B. What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Who's son he? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word so you know what you're being asked. This way you will be able to give a correct answer. Use WH question words. We want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. Okay. It is necessary to know the meaning of each word so you know what you're being asked. This way, you will be able to give a correct answer. Okay. My name's Beth. Mate. Luisa from Brazil. Classes. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word. Sí, gracias, Juan Carlos. Creo que no es el problema. Creo que el video está así. Porque si se fijan, si le doy para atrás, aquí sí se ve. Supongo que ahorita ya lo ven, ¿verdad? Pero al final parece que detuvieron la grabación. Entonces se quedó de color negro. Pero ahorita supongo que sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, todo sí se ve. ¿Verdad? Ok. Sí, es que parece que aquí lo detuvieron la grabación. Entonces, por eso se ve de color negro. We want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word so you know what you're being asked. This way, you will be able to give a correct answer. Okay. So, in this case, guys, basically it's the same thing that I explained to you just a moment ago. So basically we have WH questions using the verb to be, okay? So, and we said before, we said in the previous classes that the verb to be is, like I am, you are, he is, she is, it is, all of that, okay? That is the verb to be, okay? Entonces, ¿cómo nosotros formamos preguntas utilizando el verbo to be? ¿Cuál es la estructura? Es lo que tenemos acá. Nosotros usualmente formamos preguntas utilizando la forma con una WH word. Comenzamos con la palabra, con WH at the beginning. And then we use the auxiliary verb. In this case, our auxiliary verb is going to be the verb to be. Right? So, like, what is your name? Okay. Entonces tenemos la palabra que comienza con WH. Luego tenemos el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be. Luego, un sujeto, que en este caso sería... pues, tu nombre. Es un sujeto que está compuesto por dos palabras, ¿verdad? Y luego, pues, se puede agregar algo adicional. Y también, pues, como ustedes pueden ver acá, en esta estructura que está indicada acá, en esta regla, también se pueden utilizar otros verbos auxiliares, no solamente el verbo to be. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el verbo to be, porque eso es lo que estamos viendo ahora. Pero pudiera ser, por ejemplo, utilizar el verbo do como auxiliar o have. Pero eso no nos corresponde por ahora. Permítanme un instante, guys. Creo que sí, estamos bien. Vamos a ver aquí. Vaya, acá tenemos todas estas de acá si son utilizando el verbo to be. Where is your friend? Who or whose son he? What are your classmates like? Where are you and Lisa from? How are your classes? ¿Ok? Si se fijan, todos siguen la misma estructura, ¿verdad? El verbo to be, perdón, la WH word, el verbo to be, y luego, en este caso, en todos estos ejemplos estamos utilizando un adjetivo posesivo. Y luego un complemento. Entonces sería, where is your friend? Who is son he? Y así. Luego la respuesta, guys, va a estar siempre en el mismo tiempo verbal. Si estamos utilizando el verbo to be, vamos a contestar de la misma forma, utilizando el verbo to be, ¿correcto? So, what is your name? My name is Beth. Where is your friend? He is... in class, okay? He is. Who is son he? She is my classmate, okay? Siempre estamos utilizando el mismo tiempo verbal. para contestar, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a mantener. What are your classmates like? They are very nice. Or you can also say they're very nice. De acuerdo. Cuando hacemos esta pregunta, como la que está acá, que dice, what are your classmates like? Estamos preguntando, la traducción sería, ¿cómo son tus compañeros? ¿Cómo se refiere más que todo a qué tipo de comportamiento tienen? Si son agradables, si son, cómo se comportan, básicamente. Luego tenemos la siguiente pregunta, where are you and Lisa from? Luisa, from. I don't know why I keep changing her name. And then it says, we're from Brazil. ¿De acuerdo? Todas mantienen la misma estructura, ¿de acuerdo? Bueno, guys, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a practicar, vamos a tomarnos unos minutos para que ustedes puedan escribir oraciones utilizando esto de acá. Hacer preguntas utilizando WH words, ¿ok? So you can think about anything that you want to. We are going to use the WH word. Then we are going to use the possessive adjectives and then some kind of complement that you want to. ¿Ok? Solamente para, bueno, para recalcar, por si acaso alguno tiene alguna duda, ¿verdad? Bueno, what puede significar cuál o qué. When es cuándo. Where, dónde. Who es quién. ¿Ok? Se lo puedo ir anotando quizás aquí. Solo por si acaso. A ver, este es cuál o qué. Este de aquí sería cuándo. Por si teníamos alguna duda con respecto a esto. Esto es. Vamos a borrar. ¿Dónde? Uy. Este es quién. Y este sería a quién. Este de aquí pudiera ser cuál. Y este de quién. Vale, aquí, por ejemplo, tenemos este. Este se utiliza, guys, whose. Se utiliza para preguntar de quién es algo, por lo general, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros preguntamos, whose shoes are those? ¿De quién son esos zapatos? ¿Ok? Whose. Es como cuando contractamos who is, ¿ok? Whose shoes are those? Y luego la respuesta sería siempre información, ¿verdad? Utilizando el verbo to be. They are mine. Por ejemplo. Luego tenemos why, que creo que todos lo conocemos, ¿verdad? De los más comunes. Sería por qué, de pregunta. Porque tenemos dos tipos de por qué, ¿verdad? Por qué de pregunta y por qué de una razón, de una causa. Y luego por último, how, que es cómo. Ok, bueno, entonces vamos a anotar oraciones utilizando WH question, guys, ok. Vamos a anotar aunque sea 5. Hagamos eso ahora. Teacher. Sí, dígame. Yes, Douglas. Okay. Any question, guys, so far? Let me give you some more examples that you can use, like when is your class? Or what time is your class? Or what is your favorite color? What is your favorite food? Which is your favorite TV channel? Or let's say something, let's say, for example, which is your favorite, let's see, okay, which is your favorite, vamos a ver, pensemos acerca de algo, que no quiero quedar bien con todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de música le gusta? Sí, dígame. Tengo una pregunta. How much está incluido en estas W question. Sí, también se puede incluir. No hay ningún problema. Pudiera ser, por ejemplo, how old are you? How many pets do you have? Or how many pets are in your house? Cosas así. Se puede... Digamos de que en el caso de how se puede combinar con otras palabras, ¿verdad? Como estaba diciendo Douglas, se puede combinar también con how many, or how old are you, or how far is your house from your job, for example. Les voy a anotar quizás algunas más, guys. Vamos a ver por acá. Vamos a borrar estas y voy a anotar unas nuevas. Is your best friend? Who is at the class? Digamos, when is your next English class? Okay, aquí tenemos algunos ejemplos más. Like, who is your best friend? Who is at the class? When is your next English class? Vamos a ver qué otra más. What's your favorite soccer player and why Cristiano Ronaldo? Okay. What is your favorite soccer player? And then why Cristiano Ronaldo? Very good, Rene. Yes. Muy bien. Entonces, tenemos aquí a Rene que es admirador de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Shoes. ¿Cómo vamos los demás? Vamos a ver. ¿Tenemos alguna pregunta, guys? Si tienen preguntas, no tengan temor en preguntar, bueno, valga la redundancia. Háganlo saber. Si tienen algún problema, si algo no está claro, solamente díganlo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Ustedes pueden decirlo. What time is it? What time is it? Teacher. Diga. Estaría bien esta. What is your teacher name? What is your teacher name? Sí, estaría bien. En ese caso solamente Tendríamos que agregarle acá esta forma que se le llama un nombre posesivo, ¿ok? ¿Cuál es el nombre de tu maestro, ok? Okay. Entonces, por eso le agregamos un apóstrofe y la letra S. Pero sí, todo está perfecto. No sé si así es como me lo estaba diciendo, Marlon. Sí, con apóstrofe, Ticho. Excelente, muy bien. Entonces, sí. Ok. Dígame. Sí. ¿Cómo sería? Sí, está bien. Está correcto, sí, teacher. Okay, very good, thank you. What is your teacher name? What is your teacher's name? Teacher name. Very good. Yes, that is correct. Marlon, thank you. Muy buen ejemplo el de Marlon, así que ese está bien. What is your teacher's name? Okay. Ese es otro ejemplo que gracias a Marlon tenemos acá una forma diferente, ¿verdad? Hablando acerca de un nombre posesivo. ¿Qué es esto que tenemos acá? Hola. Sí, diga, Henry. Se podría poner, por ejemplo, how to power on TV, como preguntando cómo se puede encender el televisor, un ejemplo. Entonces usted quisiera preguntar, por ejemplo, hacer la pregunta... how to power on. Ajá. Vaya, normalmente cuando queremos decir acerca de encender algo, un dispositivo, ¿verdad? Por ejemplo, un televisor, decimos turn on, ¿ok? So, en ese caso sería how do you turn on the TV? Sería de esta forma, how do you turn it on? Okay. Solamente que, bueno, es válida la verdad, Henry, aunque nosotros ahorita estamos enfocándonos en la parte del verbo to be, que es is, are, and am. ¿Ok? Y esta sería otra opción, pero no está dentro del verbo to be que estamos viendo. Pero ahí está. Así que gracias, Henry. Thank you. Thank you. Muy bien, muchas gracias, guys. Gracias por todos sus aportes. ¿Okay? Es bueno que los discutamos porque de repente tenemos una duda y podemos salir de la duda todos juntos, ¿verdad? Así que, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver, otra acá. Le voy a poner otro ejemplo. When is your birthday? ¿Ok? ¿Cuándo es tu cumpleaños? You can say, my birthday is on March 7th. Okay? Like this. March 7th. Vamos, aquí lo vamos cambiando, ¿verdad? Vamos... dando más ejemplos. What is your phone number? And then you can say, my phone number is 754, algo así, ¿verdad? 7546. No crean que este es correcto, ¿verdad? Solamente un ejemplo. Y así. De hecho, esto es lo que vamos a practicar, guys. Me gustaría que podamos tener un rato para practicar así como ayer y que nos hagamos este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu número de teléfono? Preguntarnos también acerca de, bueno, nuestro nombre. What is your name? What is your last name? ¿Cuál es tu, digamos, cantante favorito? ¿Cuál es tu, digamos, jugador favorito? Todo ese tipo de cosas. Así como nos estaba mencionando René. What is your favorite singer? What is your favorite soccer player? What is your favorite hobby? What is your favorite TV show? What is your favorite movie? Esas preguntas nos vamos a hacer. Then my favorite movie is, let's say, Titanic, por ejemplo. Solamente para poner un ejemplo, ¿verdad? A mí no me gusta, pero... no sé, tal vez a alguien sí le gusta por aquí. Vaya, estamos bien hasta ahora, guys. ¿Tienen alguna pregunta antes de que practiquemos? Me gustaría que practiquemos esta parte, ¿ok? Así en grupos como ayer. Esta vez les voy a dar más tiempo. Quiero que nos hagamos tantas preguntas como sea posible utilizando WH words, WH questions, ¿ok? Vamos, creo que se los voy a anotar en una por acá. Digamos, what is your name? Okay. What is your last name? What is your favorite city? What is your favorite city? When is your birthday? Perdón, se me fue una letra por aquí. Bueno. Vamos a ver qué otra le podemos poner por acá. Te doy una sugerencia. Sí, dígame. What is the best way to learn some language? Sí, ok, está bien, me gusta. What is the best way to learn a new language? Sí, muy bien. Hay muchas opciones, ¿verdad? Entonces acá podemos hacernos tantas preguntas como queramos, utilizando estas WH questions, ¿ok? ¿Alguna otra que les gustaría incluir, guys? Whose are those cats? Are those cats? Ok, luego ustedes pueden contestar those cats are mine, or... Es que creo que aquí sería un poco más complicado, ¿verdad? Porque tendríamos que utilizar... Quizás esta no la vamos a poner porque tendríamos que utilizar otro tipo de posesivo que no hemos visto todavía. Entonces quizás esa mejor no. Vamos a ver. Why are you serious? Why are you sad or happy? You... Así lo vamos a poner mejor. Why are you studying English? Okay. I am studying English because I like to learn new languages or because I want to get a new job, for example. Things like that. Quiero mantenerlo lo más sencillo que se pueda, aunque tampoco los quiero limitar porque creo que ustedes pueden utilizar bastantes estructuras, ¿ok? Bueno, acá solamente hay unos ejemplos, guys. Si ustedes tienen alguna otra más, pues no hay problema. Si lo pueden hacer, háganlo. No los voy a restringir con eso. Así que vamos a practicar, ¿de acuerdo? Los voy a poner ahí, aunque sea unos 15 minutos, para que practiquemos. Ok, okay, no problem. Ok, ¿estamos listos, guys? Are you ready? Yes. Okay, great. Let's do it. Here we go, guys. What happened? Oh no, again. Okay, so Rene, do you have any issues? Are you having any issues, Rene? Like yesterday? No, it's okay, but I don't know. I come as is the same issue to yesterday. So you are not able to join, or what is the problem that you have? I don't have a problem. Bueno, entonces vamos a ver, lo voy a intentar unir a un grupo por aquí entonces. Vamos a ver ahora, tal vez. There we go. I don't know, teacher, I don't know, but yo creo que es porque estoy con el celular. Ay, sí, ok. Bueno, vamos a ver. Aquí hay 4 ya. Bueno, tal vez pueden practicar aquí entonces, ¿verdad? Ya que... ya que están afuera, pues, ni modo. Sí. Hay 4. Hi, guys. What are your names? Karen. Cesar. Hello, my name Karen. Is Cesar. Well, what is your name, Karen and Cesar? My name is Karen. Hi. And what is your last name, Karen? Oh, okay. My last name is Perez. Very good. Okay, guys, you can continue. Hi, guys. And what is your favorite color? Hi, my favorite color is blue. Oh, that's so good. It's my favorite color too. Oh. Jesus. Why don't speak with me? Why don't speak with me? What is your, I don't know, what is your favorite team? Soccer. My favorite soccer is football. No, what is your Favorite team from soccer. My favorite team is the Real Madrid, for example. Oh. Or good. Santa Tecla Football Club. Very good, very good. Okay, I guys. Don't know, man. I don't know, man. ¿Tienen alguna pregunta, César o Karen? ¿Alguna duda, guys? Hola, en mi caso no soy muy hábil para hablar el inglés, lo siento. No hay problema, no hay problema. No hay problema, César. Todos estamos acá aprendiendo, ¿verdad? Así que lo que usted pueda, o sea, dígalo. Si nos equivocamos, no hay ningún problema, ¿verdad? Ok. Yeah, yeah. Hello, teacher. Hello, guys. How are you doing? Do you have any questions? Any questions for me? Sí, teníamos una. Por ejemplo, ¿cómo era la última pregunta la que habíamos hablado? How do you say crecer profesionalmente? Yes, you can say professionally grow. I'm going to send you a message, guys, so you can, okay. Professional. Ever don't have audio. Okay, no problem. Ah, sí, ok. Dice, para decir que es la mejor opción para crecer profesionalmente. Ah, ok. Ok, Ever me lo pasó por acá. Thank you, Ever. Yes. Vamos a ver. Aquí se lo voy a enviar. Ok. Okay. Permítame un instante, guys. Vaya, sería de la forma siguiente. To grow. Me imagino que ustedes están intentando contestar la última pregunta, ¿verdad? Why are you studying English? So you can say, I'm studying English to grow professionally. I studied English to grow professionally. That is correct. Okay. Sería como... Yes. Pero sería, recuerde Henry, que vamos a responder utilizando el mismo tiempo del verbo, ¿ok? Entonces, estamos utilizando el verbo to be, vamos a contestar utilizando también el verbo to be. So, I am studying English to grow professionally. Ok. Yo había puesto como pregunta simple algo así. Algo así. Language. Quiero ver. Sí. Eso era algo. Pero, perdón. Así. Una pregunta simple. Era lo más sencillo que se me ocurrió en ese momento. Eso había colocado usted como la respuesta. Es correcto. Ok. Sí, pero si usted se fija, digamos, si está contestando a la pregunta, ¿por qué estás estudiando inglés? Si usted dice, yo sé 2 idiomas, es como que no concuerda, digamos, al 100%, ¿verdad? Ok. Entonces, como les mencionaba anteriormente, vamos a contestar en base como al tiempo en el cual se está realizando la pregunta, ¿verdad? Entonces Ujú. acá, como tenemos una pregunta utilizando el verbo to be, why are you studying English? So then we are going to answer using the same tense. Okay, we're going to say, I am studying English because I want to learn a new language, for example. I am studying English. Ujú. Pero tendría que ponerlo como está acá, studying con ing al final. Oh, estudiando. Ajá. Correcto. Ujú. Sí, ahí nos metimos un poco en otro tema que todavía no hemos visto, pero solamente tenemos que mantener la misma estructura. Ok. I am studying English to know language. Algo así era. To know or Ujú. So I can know two Oh, languages. ok. Ya después lo voy a notar. Ok. Sí, esa era la única que era más complicada, al menos en mi caso particular. Ujú. Ok, muy bien. Ujú. Ujú. Pues entonces ahí ya tenemos como la explicación, ¿verdad? Ujú. No sé si nos tienen alguna pregunta más, Pamela. Oh, no. Thank you. No questions. Ok. Bueno, si gustan, pueden seguir practicando. Los voy a dejar un ratito y ya casi terminamos. Sí, ya son casi las 9. Ya casi son las 9. Ujú. Ok. Aquí vamos. Hello. Hello, guys. How are you doing? Do you have any questions for me? Yes. So, what questions do you have, Anna or Christina? I'm sorry, Christina. Bueno, me preguntan. What was that, Christina? What did you say? I'm sorry. Could you please say it one more time because I couldn't hear you? A ver, ¿cómo vamos, guys? ¿Qué tal? ¿Han Bye. podido, han podido trabajar un poco? Como les digo, no, realmente no quiero limitarlos, ¿verdad? Que solamente se hagan una pregunta en específico, sino que ustedes pueden hablar con libertad, ¿ok? La idea es que podamos practicar. No, tal en la sala de planes, porque está en clase, me cago en las 9 cuando dice él. Perdón. Márquelo si está ahí. Porque informe no me lo ha dado. Bueno, parece que Marlon está hablando de otra cosa. Perdón, perdón, No, teacher. no, no problem, that's fine. Ya estoy en el trabajo todavía. Multitasking, ¿verdad? Está bien, Vela, no hay problema. que- Está bien, está bien. Bueno, guys, yo creo que ya se nos terminó el tiempo para Ok, ahora, ¿verdad? Entonces, solamente voy a cerrar los breakout rooms y luego vamos a despedirnos, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer eso. Ok. Hello. Come on. What do you do in your free time? I Spend like with my family. oh, yes. I like it. I like it. And you, Cesar? You, Cesar? What do you do in your free time? Or what is your favorite hobby? Okay, so we are back. Thank you, Ah, guys. come on. Thank you. All right, so guys, I just wanted to take a few moments just to say goodbye This is going to be it for today. And remember that we have our class again tomorrow. We have just 2 more classes for this week, just tomorrow and Friday. So thank you guys for taking the time to be here one more time. And I will see you tomorrow, okay? So you guys have a great evening. Thanks, bye. Bye, guys. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye, guys. Bye. Goodbye. Bye, guys.